Gustavo Petro contra las gaseosas. Pero ¿y esto qué es, por Dios? El presidente de la República contra un bien protegido, que la gente verá si lo toma o no lo toma, pero muchísima gente toma gaseosas. El presidente Petro arremete contra ese bien público. Según el DANE, Colombia está con los niveles más altos de inflación en los últimos 23 años. Y el gobierno de Gustavo Petro pareciera que en lugar de estar buscando mecanismos para frenar la inflación, está tratando de acelerarla. Está tratando en cierta forma de echarle gasolina a la hoguera inflacionaria que nos está consumiendo. ¿Por qué? Porque hay tres impuestos que en la práctica van a subir los precios de los alimentos. Se tratan de los impuestos denominados saludables y del impuesto a los plásticos de un solo uso. Según cifras del mismo Ministerio de Hacienda, esos tres impuestos van a incrementar en 1.31 puntos porcentuales la inflación total y 5.2 puntos porcentuales la inflación en alimentos. Cuando tenemos una recesión a la vista, cuando la inflación no da tregua, señor presidente, no es el momento de grabar alimentos.